comenzamos. En 3, 2, 1, ¡vámonos! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Es Mario! Estoy segura, mis amigos son reparecidos. Sin soplar, Pamela Díaz, atención. Ya, pregunta fácil, sí. Fácil. Soy maldita. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? 3, 2, 1. ¿Cuál es tu respuesta, Pamela? Nicaragua. ¿Nicaragua? Pamela dijo que la capital de Nicaragua era Nicaragua. Y está... ¡Incorrecto! ¿Cortó? Fuerte, bien. ¿Lo cortó? Se atravesó toda la mano. Ay. No, a ver, se cortó así. Porque está dando el coco con el cuchillo. Ah, está con el coco. Ay, no puedo ver eso. Pero si cierra la mano, cierra la mano, cierra la mano. No, me duele. Minimiza está desangrando. Y solo tiene un litro de sangre. Es urgente. Minimiza no va. 800 mililitros y bajando. Ay, no. Está desmayando. ¿Estás bien? Sí. Minimico debe amputarte la mano. Está perdiendo movimiento de los dedos. Jonathan está a un paso de despedirse de esta competencia eventualmente, dependiendo de lo que le vaya a ocurrir en el duelo en las próximas horas. ¿Cómo te sientes frente a eso, Pam? Obviamente no quiero que se vaya. Es una persona que me cae bien, que nos llevamos bien, que tenemos ahora una buena conexión. Pero las reglas de Tierra Brava son así. Hay que competir, todos vamos a pasar por lo mismo. Como sea, ustedes dos comenzaron un idilio. Y en Chile esto explotó. Todo el mundo quería saber más acerca de él. Todo el mundo quería saber si Pamela realmente estaba conectada con esto. Pero en un minuto Pamela partió, se fue. ¿Qué te pasó cuando vuelve Pamela, Jonathan? Bueno, al principio estaba bastante, no sé si ilusionado es la palabra, creo que me creé expectativas. ¿Pensabas que cuando ella volviese todo iba a ser como antes? No, o sea, cuando se fue Pamela siempre tuvimos una buena onda, habíamos dejado como muchas cosas claras y habladas y teníamos como una linda conexión. Pero claro, vamos a ser amigos, fuera así, dijimos que vamos a ser amigos. Tú ya estás observando ese escenario, que eventualmente más allá de Tierra Brava ustedes van a continuar siendo amigos. No me digas nada, Pamela. Continuamos observando los detalles de este idilio en Cuando Cae la Noche. Mira. Tinha visto ela duas vezes em minha vida. Mala, com as pessoas e falsa. E tu não sabe, tu não sabe. Tu inventa coisas de mim enquanto eu não estava na casa. Não, eu não abro mal de você, eu abro para você as coisas que são malas. Tu inventa meu nome na casa, sendo que nem eu estava aqui para me defender. Jogar o protagonismo competindo bem e sendo. Peleando. E isso está mal. El último cara a cara tú viste que me tiró el chupetín ese. Que tiene la mano tirando las personas, así como fue con la escoba en Fabio. Sé todo lo que pasó, Motota, mírame. Todo lo sabes. Lo sé todo, no todo. Nada. Todo lo sé. No tienes todo. Idea. ¿Sí sé todo? No tienes ya, idea. Sí sé. Sé lo que pasó. No, te engañé en 20 años que iba a creer acá en ti. Ay, Dios, no caigas en eso. Marina, yo creo que se quiere pelear. ¿Qué quiere? Yo, si le regalo. Ay, mijita, lo siento. No, es que si habláis weas que son dolorosas para alguien, sé consciente. Sé consciente de lo weas que habláis. Porque que te callen, tú no tenés la culpa que te callen. No, por supuesto que no. Entonces. Entonces, no venga acá a meter cizaña, vaya a costar. ¿Qué cizaña? Porque yo estoy preguntando qué pasó en la cocina con la chuchu, ¿qué te pasa de otro rollo? ¿Te gusta armar atadito y después hacer ¿qué como que todo lleno de cloro? Atadito. Vaya a acostarse, Daniela. Mejor. Muakiti, muakiti. Sí, muakiti, muakiti. Descanse. Te vas a hacer yo. Ten cuidado, no. Descanse. 5 segundos. 5 segundos. Te hago afuera. 5 segundos.
Bruja. No te metas conmigo. Bruja. Hable todo lo que quiera. Yo no le tengo miedo a la tele. Obvio. Usted no es televisiva. Obvio, me va a más. No tiene idea de lo que es televisión, señora. Duerman. No, yo no. Conversa con la chama toda la noche. Duerman. Juntas.